No solo de salsa, bachata, merengue, dembow y mega divas vive el hombre. ¿Cómo nunca nos dijeron una cosa así? Fuera de aquí, se producen noticias verdaderamente interesantes. Por eso llega El Sonido Internacional. Informaciones internacionales, todo lo que está pasando fuera de acá, incluyendo los Billboard Music Awards, lo trae Carla Cabrera en El Sonido Internacional. Sí, mira, hoy vamos a estar hablando de Ricky Martin como primera persona. Él está muy ocupado en su rol de actor, grabando la serie de American Crime Story, Versace, pero el pasado domingo vieron a Ricky Martin tomando un descanso de aquella apretada y estresante agenda para darse un chapuzón en una playa de Miami. Dios mío, yo me imagino ese cuerpo. Pero mira, ese cuerpo de sirena maltratado por las olas del mar. ¿Pero quién es que tiene un cuerpo de sirena? Ricky Martin. Ay, no, Carla, pero ¿cómo que de sirena? Ese hombre tiene un cuerpazo. Se puede ver en la fotografía como Ricky a través de... Él tiene 40 y pico de años. Ay, él tiene como 49, ¿no? ¿49? Sí, él anda por ahí. Ah, pero es una doña. Un don. Una señora. ¿Por qué? Yo pensé que eran como 40 o 42. Bueno, él anda por ahí cerquita. Entonces se puede ver la fotografía como a través del tiempo Ricky Martin ha mantenido una buena y trabajada anatomía. Uh-huh. Esta vez el boricua lució un diminuto bañador negro mientras se veía el momento que salía del agua a la arena. ¿Cómo va a ser? Ven acá, en los hombres como que eso no se tilda mucho que utilicen así ropa interior muy 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 ceñida al cuerpo para bañarse. El hombre usa bermuda ancha y ya, ¿no, verdad? Sí, sí, pero cuando tú ves un hombre que está utilizando unos chorcitos, una cosita bien apretadita y bien diminuta, bien pequeña, se ve un poquito extraño. Ah, sí, se ve raro. A la mujer le gusta ver los hombres con ropa desahogada, sí, hombre, ¿no? Uno baggy, corto, pero no así al nivel de Ricky Martin. Ok. Cabe destacar que en estos momentos Ricky se encuentra grabando la mencionada serie donde hace el papel de Antonio de Amico, pareja sentimental del asesinado Gianni Versace. Ok. ¿Qué más, Carla? Mira, Prince Royce pasa a formar parte del Paseo de la Fama en el Bronx. Ay, así vi una foto. Este de domingo, Prince, muy emocionado. El cantante dominicano pasó a formar parte del Paseo de la Fama junto a los de otras figuras del arte, el deporte, la literatura o la política. Él dice, creo que es un gran logro para mí y para mi comunidad del Bronx, para los jóvenes que como yo tienen un sueño y espero que mi historia pueda servir de ejemplo. También tengo noticias sobre Celine Dion. Ella apareció en los escenarios. ¿Tú sabes que ese muchachito, perdóname, es nacido y criado ahí en el Bronx? En el Bronx. Prince Royce. Con raíces dominicanas. Sí, sí. Yo creo que él es más boricua que dominicano, sí. Pero quizás estratégicamente era más factible y comercial decir que era dominicano para seguirle los pasos a Romeo. Y eso está bien, que nos dé un sonido. Bueno, en cuanto a la música de Prince Royce, a mí no me llama mucho la atención. ¿No te gusta? Para ser sincera. Él tiene su flow, pero para otro tipo de persona. A mí no me gusta. Bueno, ¿qué más, Carla? Celine Dion apareció en el escenario de los Billboard Music Awards para cantar My Heart Will Go On. ¡Ay! Con motivo de los 20 años del estreno de la película Titanic. ¿Y qué tal? Hermosa. ¿Tú viste el vestido de Nice que tenía? Una super artista. Vestido blanco. Un ajititi parecía. Ve acá, ¿y qué tal? ¿Qué tal la ceremonia de los Billboard? Bueno. Interesante. Interesante, interesante. ¿Quieres que te diga esa noticia ahora? Hablamos de ello. Sí, por favor. Mira, tengo alguno de los ganadores aquí. Ajá. Ah, no, pero como tú quieras, mi corazón de hoy ya me he cebollado. Ay, qué por... Sí, vamos a mambo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a desarrollar lo que pasó en los Billboard. Oh, mira, tenemos como ganadores al mejor artista, Drake. Drake ganó como mejor artista. El que supuestamente era marido de Jennifer López. Tiene otra aquí. Se especulaba eso, pero realmente quien ganó fue otro. Quien batió ese jonrón fue otro. Definitivamente. El mejor artista fue Zayn. Me parece que Zayn Malik, el que pertenecía al grupo de los... ¿Cómo que se llama? Que no, yo no Ciudad sé de Ángeles. El otro. One Direction. ¿Te puedo ignorar? ¿A quién pertenecía? A One Direction. One Direction, ese mismo. Zayn Malik. Tú ves, por eso que Gilbert está preparado para venir mañana, porque hay cosas de la ayuda, tú sabes. Sí, sí, sirve como zapata, Gilbert. Gilbert, ¿te estuvo viendo algo de los Billboard? Ay, sí, entero. ¿Qué tal? Bien, me visualicé a República Dominicana haciendo unos premios de esa magnitud. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas? Sería un palo. Claro. Gilbert, ¿y tuviste a Beyoncé, que ganó como mejor artista femenino? Sí, yo no me... O sea, pero no fueron, los artistas buenos no fueron, entonces estaba como que cojeado.
Cónchole, no sí. Me diga una cosa así. Quedó cojo. Sí, incluso estaban dando de que Pamela tuvo un show y estaba de que el Pachá. Yo me di cuenta por tu Instagram story. Pero yo estaba muy concentrado en mi billboard y yo dije, ay, no, me da pereza cambiar de canal. Y Pamela estaba entrevistando al Pachá. Mientras, y tú estabas viendo eso en vez de verlo. Okay. Yo quería ver las palabras que tenía que decir el Pachá al mundo. Okay. Ah, Robert, mira. Uh-huh. Agradecer a Isaura porque acató el llamado. El dejo que le di el jueves, sí, sí. Se reivindicó. ¿Vieron a qué me refería de las comparaciones de los... La queja era de la vestimenta, que usted decía que yo no estaba vistiendo de manera muy adecuada. No, no, o sea, que como que tiene que sacarle más provecho a su economía y a su trayectoria como artista en los medios de comunicación. O sea, ella... Excelente. Bueno, Gilbert, pues gracias y mañana entonces le esperamos por acá. Usted estará aquí como farandulero por varios días en el programa. Yeah. Así que por aquí esperamos a nuestro amigo Gilbert. ¿Qué más? Mira, no hay dudas de que Ellen DeGeneres es la presentadora de televisión más famosa del mundo. Ajá. Pero eso no es motivo para sacar para sacar un poco de tiempo de su apretada agenda y dedicárselo a su esposa Porchia de Rossi. Ajá. Ambas fueron vistas el viernes mientras iban a cenar en un exclusivo restaurante Los Ángeles. Ella con su mujer. Ella con su señora. Uh-huh. La pareja lucía muy sonriente a los paparazzis mientras que llevaban unos atuendos muy cómodos. Ellen, por su parte, eligió una camisa cuadros, vaqueros azules, o sea, jeans, y sus inseparables tenis. Porchia, por su parte, escogió una blusa blanca y una falda larga de flores y un crossbody. Muy lindas ambas, pero ¿qué te digo? Yo quisiera saber si hay entre ambas, ¿quién es la que manda? ¿Quién es la que tiene la autoridad y el poder? La que tiene el dinero. La que tiene el dinero es la que manda. ¿Las dos? No. El hombre de eso no es verdad. Eso no, nadie, ninguna pareja los dos tienen lo mismo. El hombre ¿tú de crees? Esa relación. Es que no es así. Ahí no es el hombre, ahí son los cuartos. Bueno. Ella es la que tiene el dinero, vamos a estar claros. Carla, pues gracias por su segmento, como a siempre, orden, muy, muy interesante. Por acá dice Adames Edison, como siempre, enterándome de todo lo que pasa a nivel internacional con Carla, en el sonido internacional, y estoy ya desesperado porque ella termine para que entre Denise. Ah, pero yo no entiendo, pero ¿qué vaina es? Las encuestas lo confirman. Cada día a las 5 de la tarde. Buscando sonido. Marcando más que las demás. Buscando sonido. Con Robert Sánchez. No solo de sal.